Pérez Celedón es una zona con muy buena producción agrícola, con varios productos que se cosechan en este sector de la zona sur. Por eso es que la Zona Económica Especial tomó la decisión de apoyar varios proyectos agrícolas. En los próximos días harán el anuncio oficial, pero en SN Sur Noticias le adelantamos que la prioridad será la producción agrícola. Le vamos a dar prioridad a todo lo que tiene que ver con el agro, de manera que ahí estamos visualizando dos cosas muy importantes. Una es el impulso a la diversificación productiva, que haya algunos productos no tradicionales del cantón que comiencen a incursionar en el mercado internacional, y la otra es los encadenamientos productivos que nos permitan juntar las iniciativas de la empresa privada y de las organizaciones sociales para crear un frente digamos, que nos dé la capacidad para incursionar en el ámbito de la organización de las comunidades, para capacitarlas y asesorarlas de manera que puedan incursionar exitosamente en el mercado internacional y también en el mercado local. Y la otra cosa es darle énfasis a las oportunidades de financiamiento a las que pueden accesar las diversas organizaciones sociales. Y es que para la Zona Económica Especial es importante apoyar un sector que tiene gran desarrollo en el cantón y que busca crecer poniendo los ojos no solo en el mercado nacional, sino también en el internacional. Nosotros, cuando se habla de un concepto de Zona Económica Especial, la palabra especial significa que debe considerarse la realidad concreta dentro de los diversos conceptos que hay alrededor de esa idea, es darle prioridad a la acción concreta que se realiza donde se impulsa esa actividad. Entonces aquí tenemos dos situaciones: una es la actividad tradicional agrícola y la potencialidad de la actividad agrícola, de manera que para nosotros es prioritario, si tenemos como la característica principal que este es un cantón productor agrícola, darle énfasis desde el primer momento a esta actividad. La idea es juntar, por ejemplo, líneas de trabajo que asocie la producción con la comercialización. Estamos identificando varias líneas de acción dentro del proceso de valor agregado. Lo que nosotros necesitamos es acercar al agricultor con las oportunidades para que el modelo de producción agrícola sea un modelo vinculado con la comercialización agrícola. Entonces, a raíz de las actividades recientes que se han tenido con la Feria del Rambután, también con las actividades que se han realizado en el cantón con la Feria de la Mora, hemos ido aprendiendo que debemos incursionar en otras actividades. Nosotros esperamos, cuando se anuncie ahora en las próximas semanas esta primera acción, poder anunciar también algunos otros detalles que tienen que ver con cuáles son otras posibles opciones de vínculo de la actividad productiva agrícola con el mercado internacional. La próxima semana se estaría realizando el anuncio de este apoyo.